En cuanto a ferias francas o también hoy podemos decir mercados solidarios, porque no tenemos que olvidarnos que se sancionó la ley de soberanía alimentaria que propicia la creación de mercados solidarios en todos los municipios. Las ferias francas que están presentes en más o menos 60 localidades van creciendo y nosotros también estamos pidiendo pegar ese salto de calidad, aggiornarse a los tiempos que estamos viviendo. Estamos trabajando en una propuesta que es en la Peña Itapúa de la ciudad de Posadas para una nueva feria. También tenemos en Itambé Guazú, a partir de la firma de un convenio con Ministerio de Deportes y también con IPRODA, pero eso va a ser un poco más lento, estamos en proceso. Hay un polideportivo hecho con características ya para que pueda instalarse allí una feria. Así que esas son como las dos que se están viniendo para instalarse en nuestra ciudad.